Los militares asumen el gobierno ante la crisis del sector dominante y la inestabilidad política por el prestigio logrado en la guerra de la independencia, porque era el único que con la fuerza de las armas podía garantizar un régimen más o menos estable. Estos militares que procuraron el poder de su, en su beneficio y la de sus allegados, orientaron sus gobiernos con apoyo de los liberales o de conservadores. El primer presidente constitucional que asumió el gobierno fue José de la Mar, gracias a la propuesta del sacerdote Francisco Javier de Luna Pizarro, representando a los liberales. Desde el primer momento de su gobierno se perfilaron como grandes enemigos del nuevo presidente los militares Gamarra Gutiérrez de la Fuente. Su régimen tuvo que hacer frente no solo a la oposición que se concentraba en la capital, sino también a la sublevación de los indígenas de Iquicha, en Ayacucho, y sobre todo al enfrentamiento con la Gran Colombia en pie de guerra. La Mar se embarcó hacia Paita en septiembre de 1828 a fin de organizar las campañas marítima y terrestre. La confrontación con el vecino del norte acabó en derrota y el presidente cayó en desgracia. Aniquilado por un golpe político-militar de sus enemigos, nuestro personaje fue embarcado con el coronel Bermúdez y algunos esclavos rumbo a Centroamérica. Preso y desterrado, Lamar, el Congreso eligió como presidente al general Agustín Gamarra y quien era el caudillo más importante de los conservadores. El éxito de los conservadores en ganar y conservar el poder durante buena parte de este periodo se debió a su base estratégica en y alrededor de la capital. El centro nervioso histórico de la política, la administración y las finanzas nacionales, sus principales enemigos eran los liberales José de la Mar y Luis José de Orbegoso. Luis José de Orbegoso, militar y político, fue confundador de la Confederación Peruana Boliviana, creada en 1836, dentro de la cual desempeñó el cargo de presidente del Estado norperuano. La Confederación Perú Boliviana, diseñada por el general Andrés de Santa Cruz, un boliviano que presidió Bolivia entre 1829 y 1839, Santa Cruz dirigió brevemente el incipiente gobierno Peruano desde que Bolívar se retirase a Colombia en 1826. En los caóticos días posteriores a la independencia, una década más tarde, vio la oportunidad de llevar a cabo el sueño bolivariano de unirse ambos países. Aprovechando las constantes guerras civiles que habían debilitado al Estado, Peruano en los Andes del Sur contó con un fuente con un fuerte respaldo de los liberales que hacía tiempo esperaban reconstruir los históricos vínculos comerciales con la paz. A muchos conservadores y liberales les incomodaba aceptar a un boliviano como su presidente, y sobre todo que esta unificación de los dos países amenazaba con alterar con alterar el equilibrio geopolítico del poder de la costa oeste. En contra de Argentina y Chile, en enero de 1839, el, ejercicio, el ejército de Santa Cruz fue aplastado en la batalla de Yungay, poniendo así fin a la Confederación. Con el colapso de la Confederación, el conservador Gamarra recuperó la presidencia e impulsó otra constitución centralista anti-extranjera. Sin embargo, fue muerto en combate mientras invadía Bolivia en 1841, originando otra guerra civil y la desintegración política del Perú entre 1841 y 1845. En 1844 hasta cuatro caudillos de distintas partes del país pretendían la presidencia.